pero podemos cambiar la vida y podemos hacer del mundo un lugar mejor. ¿No es así? Volvamos a la transmisión, la verdad y la cizaña, porque allí hemos revelado las leyes básicas, la formación de la imagen, nuestra atención, el poder de nuestra atención, su inversión. Donde la ponemos, eso es lo que realizamos. Sí, ahora estamos divididos. Bueno, así es como funciona el sistema, que todos debemos vivir, como se dice, con nuestras propias ideas, con nuestras imágenes, sin unidad. Es por eso que hemos estado viviendo como animales durante 6.000 años, como ha señalado, desde la época de Sumeria hasta hoy. Pero podemos cambiarlo todo, e incluso podemos construir una sociedad ideal, por no hablar de una sociedad creativa. ¿Es eso cierto? Hablemos de ello. ¿Qué es en general una sociedad creativa? ¿Cómo lo ve usted? ¿En quién está enfocada esta sociedad? ¿Ves? En el ser humano. Sociedad creativa, en mi opinión. Por supuesto, cuántas personas, tantas opiniones hay. Pero, nuevamente, una sociedad creativa es simple. Es muy cómoda y conveniente para las personas. ¿Por qué? Porque se centra en los beneficios y libertades de la persona. Y esa es la esencia de una sociedad creativa. No hay mentiras, no hay engaño. Y lo más importante, no hay poder. Porque todo el poder pertenece al ser humano. No hay superestructuras sobre él. Ese es el punto. Y mira cuántas guerras, revoluciones, toda clase de rebeliones de la gente tenemos. ¿Sí? ¿Y qué estamos buscando siempre? ¿Por qué nos enfrentamos el uno al otro? En búsqueda de la felicidad, en búsqueda de la sociedad ideal, de la libertad. La libertad y todo lo demás. ¿Y qué estamos construyendo? Lo mismo. Se dice, es imposible matar a un dragón. Usando los mismos métodos. Al derrotar al dragón, tú mismo te conviertes en un dragón. ¿Por qué? Una pregunta simple. Porque el mismo formato de consumo dicta este escenario, ¿verdad? Por ejemplo, las personas hacen una revolución. Ellas aspiran a lo mejor, la gente se levanta. Pero al poder llegan los mismos tiranos que nuevamente nos manipulan de la misma manera. Y nosotros no obtenemos nada. ¿Por qué? Porque esa es la ley del sistema de consumo. Así es como está formado, y así será. Porque nos quedamos divididos, seguimos teniendo nuestros propios intereses. Y, lo más importante, vivimos por las leyes de los animales. ¿Sí? Es decir, nosotros nos tratamos el uno al otro igual como los animales. Bueno, aunque tenemos leyes prescritas, las está creando ONU, otras organizaciones, ellos declaran cómo deberíamos vivir. Pero todas estas declaraciones no funcionan. ¿Por qué? Porque el formato del consumidor domina. Es decir, el formato inhumano en relaciones de una persona a la otra. ¿Se puede cambiar eso? Fácilmente, mis amigos. Todo depende de nosotros. ¿Y volvemos a qué? A la unidad de nuestra atención, donde la ponemos todos juntos. Si queremos vivir bien, si queremos vivir con dignidad humana, entonces es en esto en lo que debemos invertir nuestra atención. Es decir, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para construir un futuro para nosotros mismos y, digamos, para nuestros hijos y descendientes. Y considerándolo, hoy en día, en realidad es muy fácil construir una sociedad creativa. Diré así, si realmente lo queremos, y todos los que entendieron el significado y la esencia de la sociedad creativa de la que hablaremos ahora, entonces es posible construirla en 10 años. Genial. 10 años. Y viviremos en esta sociedad creativa. Pero, de nuevo, depende de las personas, de sus deseos, de sus aspiraciones. Si no hacer nada y poner esperanzas en alguien, que alguien lo hará, no va a construirse. Porque la sociedad creativa es la tarea de todas las personas. Esto no es solo un asunto de, digamos, algunos compañeros ideológicos que deben hacer algo a alguien. Sino es el asunto de todos y cada uno. Este es nuestro asunto, ¿correcto? Sí. Ese es el punto. Entonces, todos juntos lo haremos. En cualquier caso, habrá sociópatas, es decir, enemigos de la humanidad, digamos que se interpondrán en el camino de una sociedad creativa. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, se arruinarán sus planes para construir su propio imperio, para que puedan reinar y la gente les sirva como esclavos. Bueno, hay tales personas enfermas. Sí, incluso son inhumanos. Ni siquiera se les puede llamar los humanos. Si una persona se opone a la humanidad para satisfacer sus ambiciones y deseos personales, pierde el estatus de persona. Ya no es humano. Es una bestia. Ya es tan peligroso como, disculpen, un animal peligrosamente enfermo.
por ejemplo, un perro rabioso. ¿Es útil o peligroso para la humanidad? ¿Se puede soltar en un lugar donde están las personas? Por supuesto que no. Por ejemplo, la gente en el parque está descansando y nosotros soltamos a un animal enfermo e insalubre, un Doberman o un Bull Terrier infectado con rabia, en la etapa de agresión, y lo liberamos. ¿Es una acción buena o mala? Por supuesto que es mala, sí. ¿Qué se debe hacer? Aislar, naturalmente, por supuesto. Para que no haga daño a la gente. ¿Es correcto? Correcto. Y cualquiera que se oponga a la sociedad creativa, es decir, se dirige contra el ser humano, ¿es diferente de este animal enfermo? Honestamente hablando. Esto es sobre lo que vale la pena pensar, ¿verdad? Después de todo, ninguna persona sana, normal, nunca se opondría a una sociedad creativa. ¿Por qué? Ahora lo explicamos. ¿Qué es una sociedad creativa? Existió, como dices, hace 6.000 años. Bueno, hace 6.000 años terminó su existencia, digamos. No vamos a volver. Ya hemos hablado de esto. ¿Cómo sucedió? ¿Qué pasó? ¿Y por qué la sociedad ideal pasó a ser creativa? Tuvo lugar un proceso de degradación. Y luego la sociedad creativa se convirtió en un formato de consumo, donde el hombre es un lobo para el hombre. Ya hemos hablado de ello. Hablemos de lo que es realmente hoy en día una sociedad creativa. Eso es lo que toda la gente quiere. Hemos realizado muchas encuestas a lo largo de varios años en todo el mundo. Y todas las personas, sinceramente, dicen lo mismo. Que quieren vivir en paz. Quieren vivir en amor, respeto mutuo, libertad. No quieren que haya alguna superestructura sobre ellos que los administre. ¿Qué se implica en estas superestructuras? Cuando un pequeño grupo de personas, digamos, usurpa todos los derechos y beneficios de toda la humanidad, o de las personas que los eligieron, y esta renuncia, digamos, a vivir en un formato de consumo, se expresa en el deseo de vivir como una familia en libertad. Y aquí está la implicación. ¿Qué significa la libertad? Después de todo, la libertad es... Bueno, veamos la historia. Hoy en día, todos luchan por la libertad, por algunos derechos y libertades. ¿Y por qué derechos y libertades luchan las personas en realidad? Precisamente por una sociedad creativa. ¿Y qué es una sociedad creativa? Es un sistema abierto, es decir, se dirige de adentro hacia afuera. Y aquí es donde tenemos una multitud de libertades, ¿correcto? Es decir, por el contrario, hacia la construcción de la vida, la salud, las libertades humanas, sus beneficios. Aquí todo está orientado a sus beneficios. Es decir, una persona debe vivir lo mejor posible. Y todo lo que se hace, todo lo que deba hacerse para mejorar la vida humana, está orientado al ser humano. Porque el futuro, mis amigos, mañana será nuestro día presente. Y hoy depende de nosotros qué día de mañana será para nosotros un día presente. Después de todo, hoy podemos mejorar nuestro mañana. Así es como debemos evolucionar. Así es como debemos vivir. Ese es el significado de la sociedad creativa. Que todos los días trabajemos para que el día siguiente sea mejor para todos y para cada uno. ¿Correcto? Ese es el significado. El significado más profundo de una sociedad creativa. Y solo de esta manera, a través del puente de la sociedad creativa, podremos llegar a construir el Edén. Realmente una sociedad humana ideal. Igor Mikhailovich, a la gente inspira mucho lo que dice usted. Y muchos dicen que suena tan fantástico que... Que parece irreal. Que parece imposible incluso. Pues, diré más simple. Si estás sentado sin hacer nada, seguirá siendo ciencia ficción. Pero escuché todos los días en mi tiempo que es imposible, que es fantástico. Pero lo hice todos los días. Así que se lo recomiendo a ustedes también, amigos míos, para que la ficción se convierta en realidad. Solo hay que trabajar. Hay que llevar la ficción a nuestra vida real. Y entonces, lo que es imposible para todos, se convierte en lo posible.